El lugar que ha sido elegido para este escenario es realmente extraordinario. Están circulando por la S, camino a la variante, al Rulo, lugares característicos del bellísimo autódromo El Sonda, y donde comienza a jugarse el Super Sprint con 7 de los 8 clasificados para la instancia definitiva, para la etapa final. Pablo Culela, mezclado entre ellos José María Pechito López con el auto de Loil, que se va de la imagen. La cuenta regresiva para el momento que cierre el año y corone un nuevo campeón de la categoría, y de los 7 postulantes que hay corriendo aquí en el Super Sprint, 5 de ellos están largando en las 3 primeras filas, lo que habla a las claras del potencial que tienen para pelear por algo importante en esta soleada mañana en San Juan. Mezclados con ellos está, como mencionabas, Jorge Luis, José María Pechito López. No está largando adelante Cristian Ledesma, el último ganador de la especialidad en Paraná, quien había dominado los entrenamientos y no tuvo una buena clasificación. Veremos si puede recuperarse desde la 10ª posición de partida. Galapino y Álvarez comparten la primera línea, López y Olami la segunda, Faltaro y Furlán la tercera. Promesa de muy buen espectáculo, aunque apenas sean 6 vueltas. Cierto, un aperitivo para lo que va a ser la carrera final allá por las 13 del mediodía. El Pato Silva por el lado interno, a su lado el de Comodoro Rivadavia, Ariel Pacho, que hará las veces de local el 20 de noviembre hacia la Patagonia Argentina, a la provincia de Chubut. Viaja la categoría en el anteúltimo capítulo del año, se va a retirar el Mercedes-Benz, el auto de seguridad. Quedará limpio el camino para la pulseada inicial entre Agustín Carapino, el campeón, y Juan Cruz Álvarez, el de Arrecifeño, el Sporting y el Midas. El semáforo rojo que pasa a verde, está en marcha el Super Sprint. Los autos camino al difícil frenaje de la primera curva. Carapino por adentro, bien adentro en el frenaje, va la Álvarez, a ver, por el tercer lugar Pechito López con Gironami cuarto, se mantienen las posiciones a la par, van avanzando Espataro y Furlán, se corre un auto un poquito, el auto de Gironami, veremos si pierde alguna posición. Los autos van camino a la S, así va en el primer lugar el campeón Carapino, segundo Álvarez, tercero Pechito, cuarto Espataro, que avanzó, perdió un par de posiciones Gironami, quinto de Benedictis, de buena partida, suele largar bien de Benedictis, lo desplazó no solo a Gironami sino también a Furlán, que avanzó en los lugares en la meta saliente. Juan Bautista de Benedictis se partía octavo, está quinto Jonito con el auto verde, le porfió hasta donde pudo Álvarez en los primeros metros a Agustín Canapino en la cuerda, en la horquilla era para Canapino, se respetaron bien y fíjese ahí ya la distancia que ha sacado el puntero de la competencia. Rápido en el rulo Canapino para desprenderse de Juan Cruz Álvarez, que recibe el ataque de José María Pechito López, el piloto del OIL Competición. Los autos por la larga recta opuesta, camino al frenar de la horquilla, así van lanzados Pechito, el cuarto, que es tras buena partida Emiliano Espataro, también alguien que avanzó un par de posiciones, cuida la cuerda Álvarez, tercero López, cuarto Espataro, vienen para cerrar la primera vuelta, quinto el auto verde de Benedictis, atención porque va Pechito, va José María López por la posición de Álvarez, los autos casi a la par, va por el lado interno Pecho, está consolidada la maniobra, va por el lado interno López, que es nuevo segundo, avanza el cordobés de Río, tercero Pechito, se constituye el nuevo segundo, cae al tercer lugar Álvarez, que se corta con su compañero de Pico Pataro, que es cuarto quinto de Benedictis. Canapino fue rapidísimo en cada uno de los sectores, el más rápido y con buena distancia, de acuerdo a lo que indica el cronómetro en el Sonda, por eso se escapa en la punta, y cuando han cerrado una vuelta ya es más de un segundo la distancia que tiene Canapino sobre el nuevo escolta, que es Pechito López, el tercero Álvarez, el cuarto es Pataro, el quinto de Benedictis, toda gente que va por algo importante peleando en esta antepenúltima carrera del año. No se nota rápido el auto de Álvarez, perdió la posición cuando está Sergio Ponce, Pablo también, la gente del Sporting siguiendo las alternativas iniciales de la competencia con el Carapino, que lo limpia la pista para Pechito. Veremos qué tan rápido es el cordobés ahora, que ha desplazado a Álvarez, que recía, perdió una posición con Pechito, y ve cómo se le viene encima Espataro, que largando desde el quinto lugar avanzó en la partida cuarto y busca algo más de lo que tiene. Quinto lugar para el auto verde, Juan Bautista de Benedictis, el de Necochea, avanza, avanza Ledesma, lo va superando a Gironami, allí va Cristian por la posición desde Isla Verde, lo supera el marplatense, el último ganador de la categoría. Ledesma está delante de Gironami, este es el ordenamiento al cabo de dos
vuelta. Gana justamente Canapino, segundo López, tercero Álvarez, cuarto Espataro, quinto de Benedicti, sexto Ledesma, séptimo Girolami, octavo Smith, noveno Martínez, la décima posición para Furlan, Girolami y Furlan los que más perdieron, de los que van por la corona, han retrocedido unos cuantos lugares y esto es importante porque no estarán largando tan bien como seguramente esperaban la carrera final. Ahí está el auto de Gabriel Furlan, el auto rojo, saliendo del rulo, perdió varios lugares el Mitsubishi que largaba allá por el sexto lugar y ha caído al décimo lugar. Se nota el avance de Martínez, de Gurí, largaba 11, está noveno, avanzó dos lugares, no es poco, considerando que tiene que recuperar terreno. Va Espataro por la posición de Juan Cruz Álvarez, va a intentar la superación en el frenaje de la horquilla, no, se ciñe a la cuerda Juan Cruz, pero van perdiendo contacto con la punta, se va desprendiendo Canapino y José María López del tercero Álvarez. Tenemos el ritmo de uno y otro muy parecidos, rápidos ambos, desprendiéndose de Álvarez, tercero, cuarto Espataro, el bicampeón de la categoría, ambos con el equipo Midas, y el quinto lugar es para Juan Cruz, para Juan Bautista de Benedicti, van llegando a la chicana sin cambio de posiciones, es bueno el ritmo que tiene Juan Bautista de Benedicti. Viene rápido Juan Bautista, está en el quinto lugar el piloto del Tauro Guidi Tinto en el Mercedes-Benz. Desde que arrancó la carrera y ya se cumplió la mitad de este super sprint, el más rápido en pista, vuelta tras vuelta es Agustín Canapino, por eso uno ve claramente cómo va consolidando el liderazgo, ya con un segundo 22 de distancia sobre Pechito López y mucho más sobre quienes ahora pelean por la tercera posición. Álvarez y Espataro están a más de 2 segundos y medio del líder. Veremos si se registran cambios, quedan dos vueltas y fracción para el final del super sprint. Está la tierra, el auto amarillo de Omar Martínez, el gurí que viene detrás de Brian Smith y delante de Gabriel Furlan. Con Silva completa los 10 primeros de la clasificación, aquí es donde más pelean. Se vino Ledesma, viene rápido Cristian, no le fue bien ayer en la clasificación el marplatense con el otro auto del Sport Team y trata de recuperar el terreno perdido. Pasa Canapino, veremos si Pechito está tan rápido como él. No, pierde una décima, poquita cosa con respecto al líder, se afirma, se consolida con un poco más de un segundo de diferencia Agustín Canapino en el liderazgo del Super Sprint. Segundo está Pechito López a 1.298, tercero Álvarez, cuarto Espataro, quinto de Benedicti, sexto Ledesma que ataca al de Necochea, séptimo Girolami, octavo Smith, noveno Martínez, décimo Furlan, 11 Silva, 12 el local, Henry Martín, 13 Tadei, 14 Perlo, 15 Pacho, 16 puesto, 16 para Alejandro. Atención porque Ledesma puede doblegarlo en lo poquito que queda de carrera a Juan Bautista de Benedicti. Muy cerca van los autos detrás, el Bebu Girolami, otro de los que están en la etapa final clasificados para pelear el campeonato. El Bebu es líder del torneo, 30 puntos, uno más que Espataro, que va a comenzar a recortar puntos porque hay 6 puntos para el ganador de la Super Sprint, hay 5 para el segundo, 4, 3, 2. Veremos cómo termina la cosa, será muy apretada la definición de un campeonato. El Canapino necesita recuperar terreno, no le convienen para nada. Se va a meter en la última vuelta en el liderazgo de la competencia cuando Ledesma ataca la posición de Benedicti, pero no se registran cambios. Está ya pasando el auto del Sporting, el Mercedes-Benz de Agustín Canapino, el campeón de la categoría, recorriendo ya la última vuelta. Va Canapino, dominador de la clasificación del día de ayer, a la victoria que se le frustrara el año pasado. Lo va logrando en el Super Sprint, vuelve a ser gran candidato. Va a haber una linda lucha seguramente con José María Pechito López, lo más entretenido del Super Sprint se está dando aquí atrás. En Paraná había perdido la punta de esta etapa final Agustín Canapino, lo había desplazado el Bebu Girolami porque no le fue bien. A quien luce el número uno, se va redimiendo aquí en San Juan, va a cortar distancias en este puntaje donde cada unidad vale oro. En la etapa final, que es a todo nada, en apenas 4 carreras, Canapino va a ganar, va a alargar primero la final y se va a llevar algunos puntitos que siempre vienen bien para la definición por la corona. Así va Pechito López con el auto de Loil. Competiciones, tiene buen protagonismo, cambio técnico en las últimas 3 carreras que lo han recuperado a Pechito, que vuelve a tener un auto competitivo, pero va Canapino, va el campeón a la victoria en el Super Sprint. Impresionante en el ritmo Agustín para quedarse con la victoria. Va a ganar Canapino. Ganó Agustín Canapino.
ganó Agustín Carapino, el campeón argentino, con el auto de este señor, de Sergio Pozo. Carapino con su estilo aguerrido, espectacular, brillante en la conducción, en el desafiante escenario. Eduardo José Copelo, el Sonda de San Juan, comienza haciendo bien las cosas en la mañana. Carapino, que se asegura la posición de líder para largar la carrera final allá por las 13 horas. En el escenario de San Juan va por la recuperación Carapino. Allí está en la vuelta de honor con la tranquilidad de saber que tiene un gran auto, que puede buscar, como lo decía ayer, la revancha de lo sucedido en Paraná, donde él cometió un error y vaya que lo reconoció Agustín Canapino, que por ahora aquí viene haciendo todo perfecto. Vivimos los momentos más importantes de este super sprint a 6 vueltas que ganaba el joven piloto de Arrecifes. Bien prolijo el tránsito por la horquilla en la primera vuelta, una curva que suele traer complicaciones como lo veíamos en el sprint, y Canapino que ahí empezaba a edificar su victoria porque pudo aguantarlo bien a Álvarez, que estiró por afuera el frenaje todo lo que pudo, pero bueno, Canapino, a partir de que con absoluta autoridad tomó la punta, empezó a establecer diferencias, fue marcando récord tras récord de vuelta, después Pizzito López lo pasó a Álvarez. Y entonces, a partir de ahí, lo más entretenido fue la pelea por el tercer puesto. Fue muy sólido lo de Canapino y lo de Pechito. Primero y segundo, respectivamente, detrás pelearon de lo lindo. Martínez, el momento en que superaba a Gabriel Furlan en esta linda lucha que se daba, y un final bien cerrado entre los dos autos del Midas, el equipo de Ciudadela, en la que Álvarez prevalecía sobre Pataro.